Jimmy, Jimmy, no te haces. Me muero por regresar con él. ¿Dónde está el amor? Jimmy, Jimmy, espera. ¿Estás hablando a mí? ¿Qué me vas a acusar esta vez? ¿Ahora qué hice? Nada, nada. Tú no hiciste nada. ¿Entonces qué dejé de hacer? El señor. El señor que contrató Remo. Me buscó. Confesó todo. ¿De qué estás hablando? Del video, Jimmy. Tú siempre dijiste la verdad. Ese video del golpe a Remo. No fuiste tú. No. Pero ya todo se descubrió, ¿sí? Francesca ya votó a Remo de la corporación. Es más, ahorita mismo debe estar recogiendo sus cosas. Ya. ¿Y qué hago? ¿Qué quieres? ¿Que aplauda porque finalmente se hizo justicia? ¿Qué sigue? ¿Una propina de doña Francesca y la posibilidad de que siga sirviendo cafés el resto de mis días? Eso. Perdóname. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga con tu perdón? ¿Quieres que me olvide de todo? ¿Quieres que me olvide de la humillación y el dolor por el que tuve que pasar, Alicia? Para ti es tan fácil, ¿no? No. ¿No? No. No. Ah, ya sé. Ya sé. ¿Tú crees que todo esto es como una de tus películas de princesas, ¿no? Que al final se perdonan, se besan. Y que van a ser felices para siempre. Bueno, Alicia, déjame decirte una cosa. Esta es la realidad, Alicia. Tú acabaste con todo. No digas eso, Jimmy. Jimmy, Jimmy, no digas eso. ¿Por qué no me besas? Tuve que poner la boca así porque ahora estoy con una enamorada. Tú no la quieres. Estoy enamorado de ella. Mentiroso, tú no la quieres. Tú eres la mentirosa. Tú me hiciste creer que no habían barreras entre nosotros. Pero al toque volviste a ser la misma Alicia Pituca de siempre. Eso lo hice para molestarte, Jimmy. ¿Ah, sí? ¿También empezaste a Remo para molestarme? ¿Qué? ¿Cuándo? Fui a buscarte a Francesca. Y lo vi. No, 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 no. Él me besó, yo lo separé. Te lo juro, Jimmy, te lo juro. Sí. Sí. Ya no importa. Ya no importa. Ya no somos los de antes. Ya todo acabó. No. No. Míranos. Ya no hay nada. Jimmy. Adiós, por favor. Jimmy. Así que le puse un montón de gas en la herida y le dije que presionara mientras yo le hacía el torniquete. Ajá. Y luego el doctor Cortés me felicitó porque logré detener la hemorragia. Sí, pues. Y después vino Coqui el dinosaurio para que le ponga la vacuna contra la influenza. Ah, mira, qué bueno. Jimmy. ¿Qué? ¿Dónde estás? Te acabo de decir que le puse una vacuna contra la influenza a un dinosaurio. Perdón, perdón, estoy distraído y no te escuché. Estás rarísimo desde que llegaste al policlínico. Y yo estoy segura que no es por lo de tu examen. ¿Me vas a decir qué te pasa? Alicia vino a verme. No te dije nada porque no sabía cómo hacerlo. Porque sabía que te ibas a molestar. No estoy molesta. ¿Para qué te busco? Finalmente se descubrió lo de Remo. Que yo no era el del video. Y vino a pedirle perdón. ¿Y qué pretende? ¿Volver contigo? No sé. Creo que solo quiere que la perdone. ¿Y lo hiciste?
Sus disculpas no cambian en nada el hecho de que no haya creído en mí cuando debió hacerlo. ¿Estás seguro de que no cambian en nada? Sí. Entonces, ¿por qué parece como si te hubiese movido el piso? Me trajo malos recuerdos. Me puso de mal humor. Solo eso. Y por si acaso, también le dije que yo era muy feliz contigo. Sí. Oye, mejor cambiemos de tema. ¿Hablamos otra cosa? Sí. ¿Sí? ¿Qué vas a pedir? No tengo este número. Ay, qué pesados, Dios. ¿Aló? ¿Quién es? ¿De qué quieres hablar? Pensé que no venías. Tenía curiosidad. ¿Julie te dio mi número? No, no. Conseguí por ahí. Lo sacaste al celular de Jimmy. ¿Él sabe? Eso no es importante ahora. Ya veo que para ti no. Bueno, ya estoy acá. Y no tengo ningún problema en decirte las cosas en la cara. Bueno, pues fíjate que yo tampoco. Así que voy a ser muy clara contigo. Aléjate de Jimmy. Creo que no te tengo que pedir permiso para hablar con Jimmy. Él no es de tu propiedad. No, pero es mi enamorado. ¿Y eso hace que no me pueda acercar a él? Por favor, no te hagas la mosquita muerta conmigo, ¿quieres? Yo sé muy bien para qué lo fuiste a buscar. Para decirle que me equivoqué al no creerle. Que me siento horrible por no haber confiado en él. Ya. ¿Solo eso? ¿Quieres saber más? Sigo amándolo. Y no te lo voy a negar. Me muero por regresar con él. ¿Sí que quieres volver con él? ¿Y lo dices así de tranquila? Tú ya perdiste tu oportunidad. Ahora él está feliz conmigo. Tú no tienes ningún derecho de meterte en nuestra relación. Después de todo lo que hemos vivido, yo no creo que él se haya olvidado de mí. Claro. Porque tú eres Alessia Montalbán, ¿no? La más bella. ¿Sabes lo que eres? Eres una engreída y eres una caprichosa. Claro, lo haces sufrir, terminan. Y ahora que por fin volteó la página y es feliz con otra persona, vuelves arrepentida con el cuentazo que... ¿ja? Por fin te diste cuenta de que fue tu error. No es ningún cuentazo. Ay, por favor. Lo que pasa es que no soportas verlo feliz con otra persona. ¿Y tú qué sabes cuál es su felicidad? Hablas como si estuvieran toda una vida juntos. Nosotros estuvimos 9 meses. Ustedes van recién 1. Claro. Por eso a ti te quiere 9 veces más, ¿no? No sé ni siquiera para qué te dije que vinieras. Eres más engreída de lo que había pensado. Mira. Si Jimmy realmente cree que tú eres el amor de su vida, te juro que yo doy un paso al costado. Pero si es como yo pienso y todavía siente algo por mí, no me voy a quedar de brazos cruzados. Te lo aseguro. Lo amo demasiado como para hacerlo. Si lo amaras tanto como dices, habrías confiado en él desde un principio. Sí, me equivoqué. Él no va a terminar conmigo por irse corriendo a tus brazos. Yo también te lo aseguro. ¿Una locura de amor? No. Lo que yo necesito es refrescarle la memoria.
la más bella. Ella es un ángel que vive en la tierra. Yo lo sé. Y deja huella. Vuela muy alto como los cometas. Enciende el fuego al pasar. ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla. Aló. ¿Estás solo? Alicia, ¿para qué me llamas? Ya nos hemos dicho todo lo que tenemos que decir. Por favor, no me cortes. Encontré una carta que me escribiste hace un tiempo. Se te siente tan enamorado y por eso quiero leértela. Porque aunque las circunstancias son otras, yo me siento exactamente igual. Por favor. Ya sé que no quieres saber nada de mí. Pero quería contarte que hoy anularon mi matrimonio. Los dos matrimonios. Supongo que debería sentirme contento. Pero no lo estoy. Porque estar soltero no cambia nada. Yo no quiero estar soltero. Yo quiero estar contigo. Estoy destruido. Era el hombre más feliz del mundo. Y de un momento a otro se fue al diablo. Alicia, ya. La única mujer en mi vida siempre fuiste. Eres y serás tú. Solo tú. Alicia. Tengo que colgar. Desde que te vi no te dejo de pensar. Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar. Me tienes atrapado, no lo puedo evitar. No puedo escapar, yo te quiero amar. Hola. Hola. ¿Qué? ¿Dónde está el amor? ¿A dónde va cuando muere? Y duele mucho pensar que nunca va a regresar. Y cuando llegue ese día verás, solo mis besos tú recordarás. En los labios del que esté contigo hoy. Y cuando llegue ese día verás que sin pensarlo tú me extrañarás. En tus dedos el amor ya no es amor. ¿Dónde estarás?